Hello, belleza tropical de verano. Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. Hey, hey, bellezas tropicales, aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy nos pasaremos Megan History, la historia de Megan. Así que sin más, comencemos. Ok, chicos, ya empezamos. Estamos aquí en la historia de Megan y esto es una casa gigante. ¡Wow! Una nueva casa, supongo que quiere decir. Digo que exploremos. Creo que los diálogos están como cortados en la traducción, ¿ah? Vamos a explorar esta nueva casa, a ver quién está aquí. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Esta es la chica que va a adoptar a Megan. ¿Te gusta mi robot? Tengo uno también, pero es humilde. Ok, vamos a abrir aquí estas... Miren, una manzana. ¿Puedo tomarla? ¡Oh, sí puedo tomarla! Pero ahora la puedo usar. Creo que sí, ¿no? ¡Oh, ya! Ya entiendo. Las manzanas nos dan vida. O sea, las comidas nos dan vida. Así que vamos a buscar más cosas. Aquí hay otra. A ver si la puedo tomar. No me deja. ¡Ah, ahora sí! No me dejaba tomarla. ¿Y esto? ¿Un Doge? ¡Arte puro, chicos, en cuadro! ¡Arte puro! ¿Alguien tocó la puerta? ¡Vamos! Están aquí. Esto será una sombra increíble para todos. ¿Quién está aquí? ¿Megan? ¿Acabo de llegar Megan o qué? Vamos a ver. Tenemos que ir a la puerta, ¿no? ¡Hola, Gemma! ¡Megan está lista para las pruebas! ¡Increíble! Vamos a ir a ver a Megan, ¿no? O sea, tienen ya el código descifrado para Megan. Para Megan, ten la seguridad de que no empezará a ser un cyborg. Bueno, entonces, ¡vamos! ¿Aquí estamos en el laboratorio de Megan? Bueno, entonces... Bueno, eso se supone que ya lo había leído, ¿no? ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás, amiga? Ahí está relacionándose con Katie. Soy Katie, ¿ok? ¿Calibrando? Se está configurando, ¿no? Se está configurando la Megan. Dibujemos algo, dice. Ok, vamos, vamos. Yo también quiero dibujar. No me puedo sentar, ¿ah? No me puedo sentar. Y mi robot tampoco. Mi robot es humilde. No sabe dibujar, el pobre. A ver, me voy a quedar aquí para ver qué dibuja. A ver. ¡Megan! ¡No hay nada allí! La verdad que no hay nada. Es una hoja blanco. Creo que sí. ¡Miren eso! Se está revelando el cuadro, chicos. Acaba de dibujar a Katie. Es hermoso, se parece a mí. Acaba de hacer una copia exacta a Katie. Es idéntica. Oye, Megan será enviada a nuestra casa más tarde hoy. Van a llevar a Megan a la casa. Recibirá como un corazón que podrá hacer que sienta. Volvamos a la casa. Ok, madre mía. O sea, le van a poner un sistema operativo a Megan como para que empiece a tener más sentimientos y no sea tan cyborg, por decir así, que no sea tan robot. Interesante, ¿no? Interesante. Robocito, acompáñame. Tú eres mi robot humilde, así que no te puedo exigir mucho. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si conseguimos más manzanitas mientras tanto. Vamos. Aquí no hay nada. Katie. Sí, ella debe estar. O sea, acaba de llegar Megan, ¿no? Porque la trajeron del laboratorio. Porque la acaban de poner como un sistema más avanzado. Ahí está. Sí, acaba de llegar Megan, miren. En una cajita. ¡Wow! Vamos, robotcito, no te pongas en el medio. Hola a todos. Mis programas se han reiniciado, pero todavía... O sea, ¿todavía qué? ¿Se están reiniciando? Fui programado para ayudarte emocionalmente. Sé todo lo que ha sucedido en el pasado y conozco el 95... Pero va muy rápido. O sea, conoce todo el pasado de Katie. La programaron como para que la ayudara sentimentalmente porque ella estaba como deprimida. Megan es genial, está aquí, dice Katie, está muy emocionada. ¡Ay, estoy hablando yo! ¡Hola, Megan! Soy Paola Zeta Games. ¿Puedes bailar, Megan? Le estoy diciendo. ¡Oh! Vamos a ver si baila, vamos a ver si baila. ¡Baila, Megan! Por supuesto que puedo. A ver, mira. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita el avatar de Megan, la verdad! No parece terrorífica, no parece que vaya a ser lo que va a ser después. ¡Uy! ¡Llegó! La llamamos Megan. Representa el modelo 3. Yo no soy eso. Yo soy un... A Megan parece que no le gusta que la traten como robot, chicos. Ok, estoy leyendo porque pasa que está un poco mal traducido. Que estaban diciendo, vamos al parque. Pero Katie no quería ir porque hay un niño llamado Brandon que la molesta. Pero igual van a ir al parque porque ahora está Megan. Espérenme, chicas, espérenme. Que tengo un robot que es un poco lento. que se está reiniciando a cada rato. Vamos, corre, 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 corre. Entonces vamos a jugar en el parque, pero hay un niño molesto que molesta a Katie, que se llama a Brandon.
Bueno, en teoría vamos a ir y vamos a ver qué sucede con Megan, pues cuando vea que Brandon molesta a Katie. ¿Vas a subir por aquí? ¡Oh, qué divertido este parque! ¿Me puedo tirar por los toboganes? Miren, ahí está Katie. Katie se quedó congelada y Megan está aquí. Megan está aquí fijamente parada. Katie, pensé que te dije que no vinieras. ¿Y le pegó? ¡Vete, Brandon!, dice Katie. ¡Le pegó a Katie! Oye, vamos, estoy seguro de que Brandon no quiso decir nada. ¿Cómo que no? La tía es alcahueta, le pegó a Katie. Lo vi con mis propios ojos, le metió un puño. Hizo que se cayera. Y Megan estaba ahí escuchándolo todo. Megan escuchó todo, ¿ok? Me da un poco de miedo eso. ¿Quién está listo para la cena? ¿Conseguí pizza? ¡Sí! ¡Yummy! Yo soy la primera que viene a comer la pizza. Uy, madre mía, esto está muy peligroso aquí. Escondan eso. Escondan ese cuchillo. Sobre todo si tenemos un androide en la casa. Y aquí vamos a tomar un poco de pizza. ¡Oh, qué rico! No, no quiero. Quiero la manzana. Ahí está. Quería la pizza. ¡Qué rico! ¿Y ustedes van a comer pizza o no, chicas? ¡Vayamos! Bueno, Megan no puede comer pizza, la verdad. ¿Se hizo de noche? Bien, ya es hora de ir a la cama. Tenemos mucho planeado mañana. Ok, ¿Megan irá a la sala? ¿A cuál sala irá? Vamos a seguirla, a ver. ¿A dónde se fue Megan? ¿Ahí está? ¡Uy, se fue como a un laboratorio del piso de arriba! Había como un laboratorio. ¿Y ese sonido? En la noche. Más tarde en la noche. ¿Qué sucede? ¡Oh, miren, amiga! ¡Está siguiendo a Brandon! ¡No! ¡Ven aquí, Brandon! ¡No puedes escapar! ¡Buenas noches, Brandon! ¡Madre mía! ¡Se acaba de cargar a Brandon! ¡La amiga malvada! Miren, aquí estamos en el piso de arriba y este es el laboratorio donde se vino Megan a dormir. ¡Madre de Dios! ¿Qué acaba de pasar? ¿Viste eso, robot? ¿Viste lo que hizo Megan? ¡Miren las manchas que hay en el suelo! ¡Son ketchup! ¡Es ketchup, chicos! ¡Literal! Desayuno abajo, todos... Hicieron panqueque. Abajo todos hicimos panqueques. Vamos a bajar ahora. ¿Y esto qué es? ¿Dónde están los panqueques? ¡Ay, aquí están los panqueques! ¡Wow! Esa fue una buena noche de sueño. ¿Alguien más escuchó el sonido? Eso es extraño. Me pregunto qué pudo haber sido. O sea, escucharon el sonido del ruido de Brandon. ¡Qué frío! ¿Por qué no se abre la puerta? ¿Dónde está Megan? Dice Katie. ¡Madre de Dios! Ahora cuando nos enteremos lo que hizo, ella se ha ido. ¡Oh! ¡Come su paquete! ¡Vamos! ¡Coma su panqueque rápido y vayamos a buscarla! ¡Oh, madre mía! Creo que hay que ir a seguir esas pisadas de ketchup. Hay que ir a buscar esas... Hay que seguir esas pisadas de ketchup. ¿Qué habrá hecho la Megan? ¡Katie! ¿Viste lo que hizo tu androide? No es como el mío, que es humilde. Ok, miren. Ahí está. Mi androide es humilde. ¡Miren eso! Ahí está Megan. Ahí está Megan. Porque estaba molestando a Katie. Y nadie molesta a Katie. No voy a decir la otra palabra. ¡No! ¡Es mala! Y dice ahora, tienes dos opciones. Unirte a mí o correr. Correr, obviamente. No me quiero unir a ti. Ok, chicos. Tú mejor corre. Vamos, chicos. Vamos a correr ahora. Porque Katie acaba de acabar a... Megan acaba de acabar con Brandon y va a acabar ahora con nosotros por no querernos unir. ¡Vamos! ¡Corre a las alcantarillas! ¡Cole, cole, cole! ¡Ven, robot! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Que nos atrapa Megan! ¡Corre! Ahora vamos a hacer teletransportar. ¿What? ¿Dónde estamos? ¡Todos debemos luchar contra Mega! ¡Pizza! ¡No! ¡No quería sacar la pizza! ¡Tenemos que buscar a Megan, chicos! Vamos a ir rápido a buscarla para que no le haga más daño a nadie. Pero no sé dónde estamos. ¿Estamos como en unas alcantarillas? No sé cómo luego de eso pasamos unas alcantarillas. A ver, debería estar en teoría. ¡Ay, la vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Cole! ¡Me está haciendo daño! ¡Me está haciendo daño! ¡Sáltame! ¡No! ¡Es muy rápida! ¡No! ¡Mega! ¡Déjame! ¡Déjame, Mega! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡Me quita toda la vida! ¡Me quita toda la vida! ¡Me quita toda la vida! ¡No! ¡No! Aquí estamos de nuevo, chicos. Me he tenido que volver a pasar el juego hasta llegar a este punto. Y miren lo que le hizo a mi robotcito. Me lo ha destruido la mala de Megan. Así que vamos a ir a buscarla para cobrar venganza. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Mega? ¿Dónde? ¡Ay, no, no, no! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Es muy rápida, es muy rápida, es muy rápida! ¡Es que no puedo atacarla porque me golpea mucho! ¡Vamos, vamos! Tengo que comer manzanas. ¡Coman manzanas! ¡Coman manzanas para curarse! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡No le puedo pegar! ¡No le puedo pegar, chicos! Todo nada, chicos, todo nada. Aquí mismo le doy. Toma, toma, toma. ¡No puedo creer!
Había que quedarse a pegarle. Ahora vamos a ver qué pasa si nos unimos a su equipo. En teoría, ahora tocaría la cinemática donde Megan nos dice que escojamos si queremos unirnos o no. Pero vamos a ir porque tengo curiosidad de saber cómo se ve por dentro donde se encuentra Megan con Brandon. Ok, aquí se supone que está Megan. Y miren si seguimos las pisadas que encontramos. ¡Oh, miren! ¡Ahí está Brandon! ¡Ahí está Brandon! ¡Pobrecito Brandon! ¡Mírale la cara! ¡Pobrecito! Megan es muy mala, chicos. Yo no escogería este final para nada, ¿ok? Lo hago para ver cómo es desbloquearlo, pero no, no lo haría para nada. Y esto está vacío aquí arriba. Vamos a bajar y ahí está la Megan malvada. Megan, solo por ahora, solo para ver cómo es este final, te acompaño. Pero si fuera otro caso, nunca estaría aquí contigo, ¿ah? ¿Eh? Eres malvada, eres muy malvada. Y estas manchas son pura ketchup. Has ensuciado toda la ciudad de ketchup. Ok, aquí se supone que viene la cinemática, ¿no? Donde Megan nos hace escoger si queremos ir a su equipo o no. Ahí está. Ahí se nos va a preguntar. Ahí Megan va a confesar lo que ha hecho. La malvada de Megan. Porque estaba intimidando a Katie. Nadie molesta a Katie. Ella la verdad que no quiere que molesten a Katie. Es como posesiva con Katie. Es una muñeca muy malvada. Ok, vamos a escoger unirnos ahora, ¿ok? Vamos a escoger ahora ser team de Megan. Ahora, vamos a ver qué sucede si somos team de Megan. Gran elección, nos dice. Megan, compañía Funky está aquí. La compañía Funky está aquí. Oh, vienen por Megan. Vienen por Megan. Fuiste un error desde el principio, le dicen. Ok, vamos a tener que luchar, ¿no? Ahora luchamos. Ok, vale. Ahora tenemos que luchar, pero con Megan como equipo. Yo creo que esto es mucho más fácil que luchar contra ella, la verdad. Vamos. Tenemos que derrotar a todas esas personas. A toda la compañía Funky. ¡Toda la compañía Funky! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A ti! ¡No, no me pegues! ¡Toma! ¡Uy, me baja muchísima vida porque me das! Y ese que andaba haciendo columpiándose aquí jugando en el parque cuando debería defender un androide. Ahí está Megan. Y la Megan se pone gigante y los pisa. La Megan se pone súper gigante. Mira, lo tiene en su pierna. Toma. La Megan es terrible. Ok, vamos. Ahí queda uno, Megan. Queda uno de este lado. Vamos. Ahí ese último, Megan. Ahí ese último que está ahí. ¡GG! Desapareció, ¿no? Nosotros lo hicimos. Hemos derrotado a la compañía Funky. ¡Sí! ¡Let's go, chicos! ¡Let's go! Ahora sí hemos completado todos los niveles. Nos hemos pasado toda la historia de Megan.